combatir el monopolio de Pemex, combatir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. ¡Qué barbaridad! No, tan es así, lo voy a decir porque a lo mejor no es cierto y yo mañana digo, me equivoqué o no me dieron bien la información. Me mandó a decir uno de los empresarios, o mejor dicho, el gerente de una de las empresas más grandes de Monterrey, que si no tenía yo inconveniente, porque querían contratar a la presidenta o el presidente de ese organismo para que trabajara con ellos. Imagínense. O sea, es como Calderón que termina y se va de asesor de Iberdrola. Una empresa española de electricidad que se convirtió en un monopolio durante el periodo neoliberal en México, que hacían lo que querían. Por eso aumentaban y aumentaban y aumentaban el precio de la luz. O el caso de Zedillo, que entregó los ferrocarriles nacionales, los privatizó y se fue a trabajar de asesor a una empresa extranjera que se quedó con nuestros ferrocarriles, con los ferrocarriles nacionales. Por eso la Suprema Corte nos echó abajo la ley de austeridad, sobre todo en donde se señalaba que un funcionario público no podía, de alto nivel, si tenía relaciones comerciales o tenía vínculos con empresas, no podía irse a trabajar como empleado cuando terminaba su función pública. Tenía que pasar 10 años. Pues eso lo tumbó la Corte. Pero ahora, mañana les voy a decir si es cierto o no, si me mandaron a avisar o a decir. Yo lo que dije fue que me pregunten, que hagan lo que quieran. Pero imagínense la burla. Un organismo supuestamente autónomo cuya presidenta se va a trabajar a una empresa que tiene intereses en la industria eléctrica, cuando esa presidenta le iba a dar la razón a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública de los mexicanos. Entonces, ¿de quién era el gobierno? De los particulares, no era el gobierno del pueblo. Pero bueno, todavía quedó un recalentado, un tamal y una manea y un chanchamito, y ya vámonos, 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 y una torta.